derivación. Regla del producto. Tengo la función. Claro, si está instalado, si está... Bueno, está en dice, la función. Dice, podría instalar algo, va a ser el 2. La derivada de un producto es la derivada del primero. Por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. ¿Vale? Entonces, si te pongo por ejemplo, pues es que el ordenador no funciona, tampoco lo puedes buscar. Se está perdiendo el tiempo. Este la ha hecho. Este la ha hecho. Y le está esperando. Si te pones nervioso, yo lo siento, pero es que eres tú el que tiene que hacer las cosas. Tú no te puedes quedar media hora delante del libro mirando. Tú tienes que ir a por las cosas. No esperar que las cosas vengan a ti ni que nadie te las explique. Sí, quieres estudiar. ¿Quieres estudiar? Pues estudia. Entonces, si tengo esta función, una facilita. Es que estudiar lo tiene que hacer uno. Igual que da cariño, lo tiene que hacer uno. No puede hacer nadie por él. Cagar, mear. Todo eso lo tiene que hacer uno. Estudiar una de las cosas que tiene que hacer uno. Entonces la derivada sería la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, por esto sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto. Y da 7x. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy simple. Fíjate que si hubiera eso, x7, hubiera hecho la derivada, me hubiera salido 7x6. ¿Lo ves? Que es lo mismo. Hubiera salido de la misma manera. Eso sería una forma directa. Esta, por ejemplo, ¿cuál sería la derivada? ¿No funciona? No, pues sácalo y te voy a poner otro juego porque hoy no funciona nada. 2x. Ah, sí, sí. La derivada del primero, vamos a derivar. La derivada del primero es 6x. ¿Mm? 6x, por ejemplo. ¿No sería 3x? No, hay que bajar el 2, lo multiplico por 3. Y le resto uno aquí, sería 2 por 3, 6 por x elevado a 1. Y ahora la de la división. Si están dividiendo, investiga. Derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos. Primero sin derivar, por derivada del segundo, partido de la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, si yo te derivo, x quinta partido x cuadrado. Sería la derivada de x quinta, que es 5x cuadrado. Por la segunda sin derivar x cuadrado menos la primera sin derivar, por la derivada de x cuadrado, pues es 2x partido el denominador al cuadrado. Y queda 5x sexta menos 2x sexta partido x cuarto. Esto es 5 menos 2, 3x sexta. Ah, eso sí se puede suprimir, ¿no? ¿El qué?